Sí, la verdad es que hemos subido mucho, han jugado muy bien. En la Covenda creo que los tres hemos hecho un partido serio. Hemos tenido un pequeño bache al final de la primera parte, que ha supuesto que nos vayamos al descanso, empate. Pero que bueno, que creo que nos hemos tomado muy en serio los primeros 5 minutos de la segunda parte y hemos empezado fuerte. Y poco a poco hemos ido consiguiendo una distancia que nos ha permitido ganar el 5. Esa defensa abierta que ha planteado Félix García os ha causado muchas dificultades, pero sí que se ha notado la mayor experiencia de vuestra escuadra en la recta final, ¿no? Sí, yo creo que hemos confiado en que al final, por intentarlo y por ir siguiendo creyendo en nuestro juego y bueno, atacando fuerte, al final, a pesar de que igual hemos fallado, que nos queda en un partido, yo creo que hemos confiado en nuestro juego y sabíamos que poco a poco íbamos a aguantar físicamente, íbamos a aguantar hasta el final, y nos ha ido saliendo. Hemos conseguido una renta que nos ha permitido al final estar más tranquilas, y ellas, yo creo que igual, pues sí, es verdad que lo que dices tú, se han puesto un poco más nerviosas y no han sabido acercarse. Sería un buen colofón ganar la Copa de la Reina sabiendo que tenéis casi ya matemáticamente asegurada la previa de la Champions. Hombre, pues yo creo que la Liga tiene claro favorito, es el Chaco, y nosotros la Copa somos muy coperas y solemos hacer la Copa de la Reina. Y la Vera históricamente ha hecho muy buenas Copas de la Reina y queremos que sea nuestra. Sinceramente, ¿prefieres al Alicante para mañana por eso de mayores opciones de triunfo, o prefieres el Ichaco por el hecho de revancha, por esos dos partidos ligueros que os han ganado por la mínima? Yo quiero que sea el Ichaco. Quiero intentar, por lo menos, que los equipos plantarle cara a un super equipo como es el Ichaco.